¿Qué? ¿La luz? Disculpe, hubo un problema técnico. Ya está. Voy a guiarla en esta experiencia que comenzará en cuestión de segundos. ¿Está preparada? Bueno, más que ustedes, por lo que ven. Nuestro departamento de investigación le agradece su participación en esta prueba. Muy bien. Siéntese en la silla. Vaya, no se me había ocurrido. Agarre los sensores y póngase en los del antebrazo y en la sien derecha. Nos ayudará a estudiar sus reacciones. Ahora preste atención. La experiencia comenzará en cuanto usted escuche y acepte las siguientes condiciones. En el momento en que usted vulnere alguna de ellas, supondremos que la experiencia queda cancelada según los términos de nuestro contrato. Primero, no se levante de la silla por ninguna circunstancia o concepto y no nos haga ningún ademán que nos lo haga creer, a menos que yo se lo autorice bajo palabra. Segundo, no tome parte activa en los hechos que van a acontecer durante el tiempo estipulado que va a durar la experiencia. Limítese a tener una postura contemplativa. Solo puede interactuar conmigo y solo hablando. Solo hablar. De acuerdo. Le haré conversación. Toda la que quiera. Excelente. Respetando esas dos normas en los próximos 15 minutos, entenderemos que la experiencia queda concluida y usted recibirá la cantidad de $12,000. ¿Y está? ¿Así de fácil? Así de fácil. Y ahora usted decide si seguimos adelante o no. Pongan en marcha el tren de la bruja. De acuerdo, pero quiero que esté sobre aviso. Esto es una experiencia en torno a los roles de miedo en extremo. No tiene nada que ver con el tren de la bruja. Bien, empecemos. Recurrir a los clásicos es una mala idea. Parece que el problema es que tengo unos nervios de acero. No, en serio, si en algún momento logran asustarme con un bu, se pueden quedar con todo el dinero. ¿De verdad? Muy bien, tomo nota. Parece que tendremos que recurrir a cosas más sofisticadas. ¿Le gusta o es que me logren funcionar el sistema de calefacción? No hay problemas de humedad. ¿Es impresionante? Es sangre de verdad. Sí, claro. Le repito que es sangre. Sangre humana. No, no, no. La sangre humana no huele a jarabe de fresa. O por lo menos, no la mía. Esperaba algo. Disculpe. Vamos a apagar la silla. Recuerde, tenemos problemas técnicos. Sí, claro. Rojo, apaga el circulador de sangre. Hay una palanca en el respaldo de la silla. Abre la tapa y ciérrala manualmente. Un momento. ¿Con quién está hablando? Ah, nuestro colaborador allí en la sala. Está justo detrás de usted. De pie, tras la silla. Pero se supone que no había nadie aquí. Perdón. Yo no recuerdo haber dicho algo parecido. ¿Acaso he dicho eso? No, ¿verdad? Bueno, no, me he equivocado. Qué curioso. Acabamos de descubrir que le intranquiliza bastante que haya alguien detrás suyo. Es solo que me había hecho la idea de que estaba sola, nada más. Rojo, hemos conseguido asustar a nuestra amiga. Hagamos un cambio de planes. ¿Cambio de planes? ¿Qué cambio de planes? ¿Qué te parece si pasamos a la fase 6? ¿Cómo? No, 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 de ninguna manera es demasiado pronto para eso. Bueno, adelante.
En serio, esto es una pérdida de tiempo. Las lecturas no dicen lo mismo. ¿A quién me dice que usted le está pasando mal? Es el aburrimiento. ¿Saben? Se les van a pasar los 15 minutos a oscuras. A mí me da igual, mientras me paguen. Debieron de ver algunas películas, digo, para darse una idea de cómo asustar. Muy buena la música, ¿eh? Y los efectos, poco típicos. Aquí no hay nadie. No puede haber nadie. Me hubiera oído respirar o algo. Son trucos, no me quieren asustar. No hay nadie. ¡Oh! ¿Qué tal? Las lecturas nos informan que se ha pegado el susto de su vida con Mibu. Hace rato nos dijo que si conseguíamos asustarla con Mibu, nos cedería todo el dinero. Pues muchas gracias. Nos vendrá muy bien conservar los 12 mil dólares. No, un momento. Espere, espere. Disculpe. Era una broma. Y ahora, señorita, contésteme una pregunta, por favor. ¿De verdad se lo ha creído? ¿Si me he creído qué? Todo esto. ¿De verdad se ha creído este circo? Dígame algo. ¿Qué clase de institución científica pagaría 12 mil dólares para obtener datos de cómo viven el miedo a las personas como usted? Pues, supongo que tipos como ustedes. Le tengo que hacer una confesión. No represento ninguna institución que se considere científica. Se lo voy a explicar. Imagínese a sí misma como una persona influyente, como mis amigos. Se los voy a presentar. Salón de la Estrella. ¡Hola! Supongamos que usted tiene dinero suficiente como para haber disfrutado todos los placeres de la vida. ¿No estaría dispuesta a pagar una cantidad respetable para ver cómo se tortura una pobre idiota? ¿Un imbécil que ni siquiera se va a levantar de la silla porque cree que le van a pagar 12 mil dólares? ¿Cómo? Claro. ¿No le ha parecido raro que hayamos elegido un lugar privado a las afueras de la ciudad? Disculpe. Quítese esos parches que no le sirven para nada. Además, para disfrutar la experiencia, no va a hacer falta que le tomemos la atención. Oh, claro. Ya entendí. Esto es un truco. No me van a hacer nada. Es parte del juego. No me van a hacer nada. Solo me quieren asustar. No he caído. No me han engañado. Sí, puede que sea un truco. O no. Pero lo importante es que la duda no hará que no pueda levantarse de ahí. Y como puede ver, sí hemos visto películas. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Hasta ahorita? ¿Lo único que han hecho ha sido empaparme sangre falsa? ¿Su amiguito me dio una palmadita en el hombro? ¿Y ahora viene con un cuento rarísimo? ¿Quieren hacer algo más? Dígame algo. No siento una presión rara sobre su cabeza. Ok, lo consiguieron. Pero díganme, ¿en qué película vieron eso? Déjese de películas. El dedo es real. ¡El dedo es falso! No sea orgullosa. No lo veía en el suelo. Es falso. Lo he notado. Le autorizo que se levante y lo compruebe. Entonces, ¿puedo levantarme? Así es. Pero, ¿igual me seguirán pagando? Le repito que le doy mi autorización. Quieto. Eso sigue siendo demasiado. Ah, perdón, usted puede levantarse. Thank you.
Rojo, ¿podrías hacer el favor de calmarte? Rojo, por favor, deja eso. ¡Suelta eso, Rojo! ¡No! ¡No! Perdónela, Rojo. También se le ha ocurrido. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo? Usted se ha sentido insegura. Y la respuesta instintiva ha sido sentarse en nuestra silla. Solo con ese dato se podría escribir un libro. ¡El dedo es falso! El dedo es real. ¿Quieres saber a quién le perteneció? ¿A quién? Al último cretino al que le ofrecimos $12,000. Es falso. No es real. ¿Está rica? ¿Empieza a creernos ahora? Conserve la compostura. Recuerde que hay cámaras y están protagonizando un video muy interesante. ¡No me van a hacer nada! Ya lo estamos haciendo. Pero no es ni la décima parte de lo que le vamos a hacer. Ahora sí, Rojo. Es una auténtica sádica. Aunque nos falta mucho por analizar, pero puede que haya sentido un poco de placer después de dispararla, ya que creyó que el disparo era auténtico. Pobre mujer, ¿a qué onda andó que lo que estaba? Tenemos a la mejor paciente de pruebas desde el GIM. Un famoso asesino tejano que mató y despellejó a más de 30 personas en la década de los 50. Y por las lecturas que hemos hecho, parece que Rojo se lo había pasado muy bien creyendo que ya se escribió. No jodas. Todo por el bien de la ciencia, compañera. Oye, y una cosa. Dime. ¿Tú lo disfrutas? Bueno, sí, te confieso que sí, es entretenido, así que sí, me gusta hacer esto. Oye, una cosa más. ¿Qué? El Departamento de Investigaciones le agradece su participación en esta prueba.
519 le agradece su participación, su atención, perdón. Les invitamos a los actores a que pasen. Esta misma obra se va a presentar más en un rato más, 12:45, para que corra la voz. Y a partir de hoy, todos los miércoles, como parte de la temporada Teatralízate y Ve. Les pedimos difundir esta información. Muchas gracias.